bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de tenerte y perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Sí, oprime. Que tengo miedo de tenerte y perderte después. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Bruno Moros. Has engalanado nuestro escenario de La Voz Senior, pero lo has hecho en un momento en donde están muy altas las expectativas y muy pequeñitos los espacios en los grupos. Estamos siendo muy selectivos y de pronto por un par de detallitos que hubo, que mis compañeros ahora te ayudarán a señalar mejor que yo, no dimos la vuelta hoy por ti. Pero estamos muy agradecidos contigo que has venido a traer tu voz y que nos cuentes un poco más de ti. También quisiéramos saber cuál es tu historia con la música, por qué tienes esa voz así tan maravillosamente gruesa y rica de oír. La alegría es mía de estar acá compartiendo con todos. Y llevo una trayectoria larga de 45 años. Inicié haciendo el Club de la Televisión. ¿Con Carlitos Pinzón? Con Carlitos Pinzón, que era un programa en vivo y en directo. Luego empezamos a hacer más televisión, Galaxia Musical, Embajadores de la Música Colombiana. Y bueno, muchas anécdotas y muy contento y aspirando a nuevamente retomar la parte artística. La ilusión de nuevamente una grabación y estar en el espectáculo. ¡Bravo! ¡Ay, qué bueno! Yo creo que nos has sorprendido a los tres con tus maravillosos graves cuando estás cantando. Tienes un grave espectacular, afinadísimo. No te falta el aire para nada, que cuando uno te está soltando graves se queda así sin aire y es bien difícil. Y yo admiro mucho eso cuando lo oigo, porque como yo soy soprano lírica, no, por allá arriba a mí me cuesta mucho los graves y cuando oigo esas cosas me enamoran. Yo siento que en algún momento la canción a lo mejor se me hizo como que no reventó en ningún momento, ¿sabes? Como estaba esperando oír algo más de tu voz, ¿no? Pero quiero que sepas y que te vayas de aquí con la sensación de que lo has hecho increíble, porque así ha sido, ¿vale? Y aparte estás guapísimo el día de hoy, que te has venido con un traje divino. ¿Eh? Gracias. Muchísimas gracias por venirnos a cantar. Es usted un caballero distinguidísimo y de verdad que hemos disfrutado muchísimo lo que nos regaló esta noche. Muchas, muchas gracias. Muy amables a ustedes. Muy gentiles. Muchas gracias. Enhorabuena.